Nos vamos para la localidad de Bosa, en esta oportunidad una pareja que iba llegando a su casa en su moto es arrollada por un vehículo, los llevan a un centro médico, luego verifican y dicen que esa persona que iba en ese carro de servicio informal no tenía documentos, no tenía su... Lo que significa que hasta ahora no hay un responsable. Aquí está el denuncio de estas personas que se encuentran en el sur de la ciudad y que dicen que están tras la pista de este sujeto para que responda por los gastos médicos de la mujer que se encuentra recluida en un centro médico. ¿Y dónde está el responsable? Este accidente de tránsito ocurrió cerca a la estación de bomberos de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El conductor del carro blanco, luego de no frenar en una señal de pare, golpeó a la pareja en moto. Según testigos, intentó escapar. Se escapó, se vio a la fuga. Se fue hacia este costado, se metió en contravía, casi arrolla a una niña que estaba saliendo del colegio. Y se, se subió aquí sobre la, el andén o la ciclovía y ahí fue donde lo atraparon. La comunidad nos, nos ayuda pues, a acoger al tipo. Dice el afectado que el joven conductor no llevaba ningún tipo de documento, ni mucho menos el SOAT. Los papeles del carro no existían. El vehículo desde el 2020 no tiene ningún registro de SOAT. Nada. Indocumentado. Indocumentado totalmente. Es un servicio ilegal. No tiene. No tiene nada para pues ayudarnos a cubrir los, das, los gastos ni los daños. Lady Joana, de 25 años, sigue hospitalizada y la atención médica está con el SOAD de ellos mismos. Mi esposa está en el hospital y tuvo una fractura de pelvis. Y está pues con un dictamen demasiado, pues digamos que es grave, que porque pues, la lesión que tiene, la recuperación, nos dice el doctor, que es de un año. Mi SOAD es el que está respondiendo por todo. Se preguntan qué pasará con el responsable, que a pesar de su grave falta, conducía un carro de pasajeros sin permisos y ahora mismo dicen que está libre de cualquier responsabilidad.